Muy buen día, niños y niñas. Hoy vamos a trabajar en las áreas de formación ciudadana, productividad y desarrollo. Para eso nos podemos ubicar en la página 423 de su libro Universo. El tema que vamos a trabajar hoy es tipos de gobierno en Guatemala. Esta información la podemos encontrar en la parte inferior de la hoja. Más sin embargo, ahí está muy resumido y acá ampliaremos los temas que se encuentran en esta parte. Guatemala posee un sistema político republicano, democrático y representativo. Para eso conoceremos cada uno. Tenemos el primer tipo que es republicano. Este es una forma de organizar y administrar el Estado basado en los principios de la República, la igualdad ante la ley, la aplicación imparcial de justicia y la búsqueda del bien común son algunas de estos preceptos que sigue este tipo de gobierno. En un gobierno republicano, el poder recae en los ciudadanos, quienes lo ejercen a través de sus representantes, los gobernantes que eligen. Esto quiere decir que las personas delegan el ejercicio del poder. Quienes forman parte de un gobierno republicano deben actuar de acuerdo a lo establecido en la Constitución, rindiendo cuenta de sus acciones. Estos gobernantes ocupan cargos en el Estado por voluntad popular, pero dichos cargos no les son propios. El funcionamiento normal de un Estado organizado como gobierno republicano requiere que exista una división de poderes y es por eso que se divide en poder judicial, legislativo y ejecutivo. Entonces, a lo que se refiere lo que es el gobierno republicano es que este se encuentra centrado en las personas, en los ciudadanos, que al momento de ejercer su voto y de elegir a las personas a quienes le quieren otorgar el poder de poder gobernar el Estado por un periodo de tiempo. Pero al momento de que estas personas han sido electas popularmente, que quiere decir que toda la mayoría de las personas eligieron, esta debe de acatar lo que se está establecido en la ley y en este caso en la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la principal, en este caso, nuestra principal ley para todos los y las ciudadanas guatemaltecas. Ahora bien, vamos a conocer el gobierno democrático y nos dice que es aquel cuyas autoridades emanan del pueblo, ya que el poder pertenece a la totalidad de la ciudadanía. De este modo, la gente toma decisiones colectivas a través de diversos mecanismos de participación. El presidente que encabeza un gobierno democrático en este marco llega a ocupar dicho cargo cuando es votado por los habitantes de su país. Una vez en el poder, su misión es trabajar por el bien común. En este caso, el poder democrático van a ser aquellas personas que van a ser elegidas por la mayoría de los ciudadanos. Es por eso que dice que el poder viene del pueblo, porque el pueblo fue quien eligió a las personas para que gobernaran el país. Entonces, en este caso, la persona que va a presidir o va a encabezar el gobierno, que va a ser el presidente, debe de ocupar este cargo con mucha decisión y voluntad para buscar el bien común de toda la ciudadanía. En este caso, al momento de poder elegir a las personas que van a estar ocupando los cargos en el Estado, se deben de realizar por medio de los mecanismos de participación. En este caso, en Guatemala, se promueve lo que es hacer uso del voto para poder dar nuestra voz, dar a conocer quiénes queremos que sean nuestros nuevos representantes. El siguiente gobierno es el gobierno representativo y nos indica que es una forma de gobierno donde los ciudadanos ejercen el poder político
a través de sus representantes, elegidos mediante el sufragio, en elecciones libres y periódicas. La representatividad se refleja especialmente al nivel ejecutivo, alcaldías y en el Congreso. La existencia de los partidos políticos conformados por ciudadanos que representan intereses e ideologías de sectores específicos de la población. Los partidos políticos son organizaciones legales. En este caso, esta forma de gobierno representativo nos dice que van a ser aquellas personas a quienes nosotros les vamos a dar el poder para que nos representen no solo como grupo social, sino que también a nivel internacional. En este caso, al momento que el presidente debe de viajar a otro país, no solo se representa como él como persona, sino que representa a una ciudadanía en total, que sería Guatemala. Y nos indica que estos, al momento de ser elegidos los representantes, debe de ser por medio del sufragio, en las votaciones, y que estas votaciones deben de ser libres y periódicas, tienen que ser constantemente. Acá nos indican que esto se da a nivel de nivel ejecutivo, que vamos a elegir quién va a ser nuestro presidente, quién va a ser nuestro alcalde y en este caso quiénes van a ser los representantes en el Congreso. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 diputados que nos representan como zacatepeques en el Congreso, que tenemos al primero como Mario Azurdia, tenemos acá el diputado Ubico y también el diputado Ishkamil. Estas tres personas son los que nos representan en el Congreso a nivel de zacatepeques. Y nos indican que también los partidos políticos pues también son organizaciones que están legalmente establecidos para que nosotros podamos conocer cuáles son sus ideologías, qué es lo que ellos pretenden hacer si en algún momento pues llegan al poder. Bueno, hasta aquí hemos conocido los 3 tipos de gobierno. Pero ahora es momento que ustedes realicen sus actividades. Para eso vamos a realizar lo siguiente y lo vamos a trabajar en el cuaderno de productividad y desarrollo. Primero, van a buscar en el diccionario la definición de las palabras y lo deben de copiar. Acá tienen 7 palabras que deben de buscar y copiar su definición. Hay que tener mucho cuidado al momento de transcribir cada una de las palabras que se encuentran para que así pues no cometamos errores ortográficos. Y en la actividad 2, buscar, recortar y pegar una imagen de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien, chicos, entonces les recuerdo siempre, cuídense bastante en su casa y nos vemos en la próxima clase. ¡Feliz día!